Ahora sí, continuemos con nuestro wey. Vamos a salir de la alcantarilla. ¿Hay algo para acá? No, no there isn't. Yep. Estoy oyendo una vaina, un zombie, sí, una vaina. Estoy oyendo dos zombies a mis espaldas. Pero no veo zombies, nada más oigo. Ahí están. Oh, dale, dale. Coño. Esta no es necesario. Era él, a la cocha. No hay nada. Vamos a salir de este, vamos a salir de este también. Coño. Maldita sea, le voy a dar mi maldito cuchillo. Lo fácil que era eso hacerlo en A3. Ah, recoge el maldito cuchillo, maldito. Continuemos. Aquí se graba. Déjame recoger esto para no perderlo después. Adiós. Adiós, hermano. Ah. Interesting. It's not that interesting, señor. Pero sí, ese tipo. Well, he ain't a fun dude. Si tú lo disparas y tú. Oh, shit, wait. Si tú le disparas, él sube automáticamente y eso tú puedes utilizarlo para esquivarlo, el ataque más fácil. S Z K J I H G F. Yeah, whatever, it's close enough. ¿Lo estoy mojado? Ah, verdad que yo acabo de salir de agua de mierda. I like the sound of that. Come on. Ada. I'm coming, Ada.
Aquí no hay nada relevante. Vamos a seguir para adelante, vamos a... Vamos a irnos primero para... Para el RPG. Para dejar la parte más difícil para el final. Ay, shit. Debe haberme llevado la maldita granadita. Son of a bitch. Ok, heavy duty. 12. Coño. 12. 8 pedazos. Vamos a combinar. Gracias, señor Triple. Gracias, señor. Este cuartecito triple de zombies. Yo mejor salgo de ellos todos juntos. Porque... Yo voy a pasar por aquí demasiadas veces para yo... Primer bacanón. No se puede vivir la vida tan al límite. Vamos a darle, tratar de hacerlo solo en una sola isla. De esa vaina se salió un tiguerón. Yo me agarró, no me agarró. Si, if I hug the right wall, like that, the left wall, my bad, he won't catch me. He only almost catch me porque yo dejé de correr porque pensé que yo todavía no estaba cerca de Nob para que saliera. Y eso que me iba a dar tiempo a enseñarte de dónde era que él iba a salir y a explicarte lo que yo iba a hacer. Pero I did not. Aquí se grabó. Good. Ese tipo se despierta ahora que yo salga por aquí, pero no es muy importante porque yo maté aquí a todo el mundo.
whatever. Vamos al RPG de nuevo. Todavía nadie me ha dado. Ay, yo pensé que había algo ahí. Aquí. Ah, oh, yeah. My bad. Back. Permiso, señores. Hemos vuelto al RPD por 800 APAPES. Esta vaina del comentario post comentario es más fácil para mí. Yo hablo más constantemente cuando estoy haciéndolo en post. De esta manera, como que no se me ocurre cosas que decir half the time. So yo me quedo más callado que el culo. Shit happens, la vida no es fácil, familia, la vida no es fácil. A ver, necesito aquí un regalo zombie. Nunca me puedo olvidar de esa vaina. Hola, señor Marvin. Ay, yo estaba despierto ya, yo no me acordaba que lo había triggered. Haga lo que él quiera, yo estoy aquí. Es para ti que estoy. Mira, tipo, si se mueve extraño. El otro está vivo. Ay, el otro está vivo. No va a tener dos zombies vivos, ¿no? Aunque sean dos de piso. Especialmente por un cuarto que yo tengo intenciones de volver a pasar. I think... Ah, maybe not. La vena me ha ayudado a matarlo a ninguno de los dos, pero igual me van a sobrevivir al final del juego, so. Yo no voy a volver loco about it. Ahí están los hiding places. Uno está en la oficina de Stars y la otra está en el press room. El press room está ya otra vez en el cuarto violento, es. ¿Qué estoy oyendo sonidos? A ver, yo no me acuerdo que hay aquí. No había nada antes, pero nunca sabe. No, creo que nada. Ven para acá. Este cuarto pasó un percancito aquí, sí. Yo dejé zombies, guess not. Como yo tengo un mail pico sin jugar el jueguito este, y ahora estoy continuando. Yo no me acuerdo ni del toto, de dónde dejé zombies, dónde dejé enemigos. Yo porque vi los videos hace poco, por estarlo volviendo, o sea, estar grabándolos, o sea, estar haciendo el comentario. Me acuerdo que había muchos zombies en este medio, y que yo maté un zombie aquí. No, no está ahí, pero... Me acuerdo que yo corté un pie aquí. Nunca maté el zombie, verlo ahí. Le dije ya tú. El zombie va a ser problemático para devolverme ahora que lo pienso. Oh, no, no, si él está haciendo algo estúpido, no va a ser problemático para nada. Ahora vamos, cuidado que aquí hay pile zombie. Pero todito tiene los pies mucho. Así que no son tan problemáticos. Aquí está la zomba. Yo me voy para el otro lado porque yo no soy pendejo.
Y ahorita está Marvin, detela, porque las cosas son así. Marica. Pero Marvin no me va a dar. Así que... dame one second. Ok, entonces volvemos. Laura shenanigans happened. Creo que aquí hay algo de la Magnum. Yes, eso es exactamente lo que hay. Esto es un señor upgrade, check this out. Cuando yo apunto, o sea que dura un ratico para cerrarse. Y que cuando está cerrado quita 15% más. Ahora yo le pongo la mira y mira, ¡fup! Se cierra de una vez. Esta vez no era para usarla. Ya terminamos la visita. La visita se hizo quick. Ahora yo vuelvo al sitio inicial. Grabo para evitarme de tertulia y continuamos. En la próxima visita vamos a darle. Ahora tengo en mente que hay un zombie aquí, que había un zombie aquí a cuarta. Lo vengo por este lado primero. Coño, ahora me tengo que volver por este caminito. Lo iba a matar, pero no quise gastar la vara en eso. Porque... ahora sí me voy a llevar esto, para que tú lo veas. Aquí hay un par de zombicitos que yo... gonna have to deal with. Oh shit. Oops. Listo. You know, that wasn't too bad. Yo estaba un poquito tenso, pero... yo iba solo a matar la primera zombie. La primera zomba, perdón. Y me iba a mandar la siguiente zomba. Pero... Me pendejé y no hice eso. Aquí acabamos de comenzar el próximo episodio. Ah, bueno, sí, aquí mismo.